Muy buenas, linkeros y linkeras. Y por fin ha llegado el día. ¿Quién lo iba a decir? Que tenía o que tengo PlayStation 5. Pues nada, primero vamos a empezar a agradecer, tío, que los seguidores están subiendo. No sé si poner. A ver, un momentillo. Esto está por aquí. Overlay Cam. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Me falta la imagen. Y esto. Esto. Vale. Pues empezamos. Bueno, primero, dar las gracias a C. Ferrer, Ángel93, Difosan, Sandrius94, Luioc1 y Fotofo, que son los últimos seguidores. Así que muchísimas gracias, bienvenidos a la familia y bienvenidos a uno de los mejores directos que he hecho desde que empecé en Twitch el año pasado. Y nada, y voy a presentar, como quien dice, pues eso, la Play 5, que ya habéis visto que ha sido una mañana en la que me ha llegado sorprendentemente. No me esperaba que me llegara hoy, sinceramente. Fnac la ha entregado en menos de 24 horas, tío. Así es que nada. Analecea, muchísimas gracias, amiga, por el follow. Bienvenido a la familia. Oye, 10 minutillos y podéis comentar en el chat, ¿vale? No voy, como quien dice, a hacer nada de momento por si os surge alguna pregunta. Pero eso, siempre tengo el tema de la restricción de los 10 minutillos, ¿vale? ¡Hombre, Luioc1! Ha montado su banda de rock. Muchísimas gracias. Se suscribe con Prime, tío. Muchísimas gracias, ¿eh? De verdad. Bueno, pues eso. El chat está abierto para los seguidores, para cualquier persona que se meta y espera los 10 minutos. Y para los suscriptores como Luke, pues ya puede comentar. Y su primer comentario aquí lo tenemos gracias a ti. Muchísimas gracias, Luke, tío. De verdad. Muchísimas gracias. Bueno, pues eso. Voy a contar, como quien dice, lo que llevo de PlayStation 5. El menú, las opciones, es verdad que algunas cosillas he descubierto. Y vale, os tengo que contar una cosa. Para yo. ¿De dónde eres? Tengo un acento que me suena mucho, de Andalucía, de Córdoba. Muy buenas, John. Y eso, tío. Estoy un poco jodido porque para que veáis esto que estáis viendo, es decir, para que yo pueda hacer directos con vosotros, linkeros y linkeras, yo tengo que ver la Play en 1080p. No puedo, como quien dice, hacer stream a 4K o ver yo la consola a 4K. O sea, es una putada, ¿vale? Porque ahora mismo me duelen los ojos después de ver la Play 5 a 4K, tío. Y ahora, como quien dice, hostia, es que la capturadora que tengo es 1080p. Entonces, como que no. Creo que se puede hacer directo desde aquí, desde la Play 5. Ya he conectado la cuenta de Play 5 a mi Twitch. Y creo que podría ser, como quien dice, yo lo vería a 4K. Y entonces, como quien dice, vosotros a 1080p. Pero yo al menos lo vería a 4K, ¿vale? Pero bueno, que ya te digo, es lo que hay desgraciadamente, ¿vale? Vale, esto por aquí y esto por aquí. Vale. ¿No acepta QHD de la PS5? Pues no lo sé, tío. Creo que no, vamos. Creo, ¿eh? Pues, a ver, yo te puedo enseñar que al menos esto está en automático, pero ya te digo, ahora mismo me está reconociendo a 1080p, desgraciadamente. Estoy haciendo tiempo, ¿vale? Para que luego los primeros seguidores se metan y eso. Esto por aquí y pase los 10 minutillos. Y vemos así un repaso de todas las opciones que he visto y demás, ¿vale? Esto por aquí y esto por aquí. Estoy en el PC mientras, ¿vale? Os voy leyendo en el chat, vamos. Tengo mañana me llega y tengo QHD. Bueno, es cuestión de intentarlo, pero vamos, que ya te digo, Luis, no le vas a echar de menos, lo más seguro, ¿eh? Mientras que tengas HDR, que es lo bueno. Vale, es que estoy mirando una cosilla en el ordenador. Esto por aquí.
Por aquí. Buenas de Cantonos, ¿qué tal, tío? Suerte la tuya. Ya he conseguido así, como te lo comenté allá, en plan que me la compré, tío, y me ha llegado súper joder, pero vamos, en plan súper rápido. Oye, creo que no he puesto el aviso en el Twitter, ¿no? No. Vale. ¿Y qué iba a ser más? Iba a ser esto por aquí. No, iba a ser esto. Epa, que se me cuela por aquí. Esto por aquí. Y vale, y entonces. Vamos a ver cosillas, vamos a ver cosillas. Clip, colecciones, configuración. Y esto por aquí. Vale, pues. Esto por aquí y esto por aquí. Vale, pues poco más. Venga. Y esto aquí. Pues eso, vamos a dar una vuelta por todas las opciones para esto. Vamos, esto más que nada para el tema de que la gente que no tenga la Play 5 todavía, que le interese. Y para, vamos, que la gente que tenga la Play 5, pues esto lo sabrá de sobra, nunca hemos dicho, ¿no? Pero bueno, que ya te digo. Esto aquí y esto aquí. Vale. Esto aquí y esto aquí. Bueno, pues eso, empezamos. Nada, más que nada para el tema de las opciones, pues desde el principio, la guía de usuario, la accesibilidad, sí es verdad que tengo aquí bastantes cosas interesantes, por ejemplo, el tamaño, el texto en negrita, yo lo he puesto, yo lo he dejado, porque más o menos me gusta. Luego también el contraste alto y todas esas cosillas, pues también puede ser que las puedas activar o no, pero bueno, supongo, recomiendo que no. Mostrar marca de verificación de datos, esto sí lo he puesto, que es para que el cuadrito se resalte, para que sepamos si está activado o no activado las cosas. Y ya todo esto, reducir movimientos como el iPhone, en plan reducir los efectos de movimiento, pero eso se hace en un iPhone para que no gaste batería. Y yo, pero aquí, muchísimas gracias, Lika, nueva seguidora o seguidor, 10 minutillos y te leo por el chat si quieres. Luego, el lector de pantalla, esto te viene activado directamente. Y estáis viendo que me lee cada cosa que veis en pantalla. Lector de pantalla. ¿La Pulsa a la vez escucháis, el no? botón PS y el botón R1 para volver a empezar a leer. ¿La escucháis, no? Eso te viene directamente en la Play cuando la compráis y la encendáis por primera vez. Y tendréis que desactivarlo. Así que nada. De hecho, creo que te lo pide. Durante las opciones te pone, ¿quieres desactivar el lector de pantalla? Y lo desactiva. Es como quien dice una tía que eso, que te lee todas las cosas que vas diciendo, ¿vale? Esto por aquí, esto por aquí y esto por aquí. Luego la red, nada, lo típico para ajustar la conexión de red y todo eso. Luego también. Ah, sí, también. Esto por aquí y esto por aquí. Luis, sí, es que has puesto como lo del culo y me bajé como quien dice un mod para diferentes bloquear diferentes palabras. Y esto va como el culo, pues entonces te la tomo como que una frase que no sé por qué la has dicho, a qué te refieres. Pero vamos, que por eso te salía el comentario como quien dice sin aprobar todavía, ¿vale? Pero bueno, todo guay. Luego, familia y control parental, lo típico, ¿vale? Por si queréis poner alguna restricción y demás, y eso. Luego, el sistema, pues nada, la información del sistema, lo que es el nombre de la consola y todo eso. Los ajustes de actualización de software del sistema igual. Y si lo querés poner automático o no. Y eso. Y entonces también informa automáticamente a los errores. Lo que es la conexión con Sony. Copias de seguridad de reinicio. El HDMI. Estas cosas las tengo activadas. Lo de activar enlace y activar. Bueno, esto más que nada para que eso. Para que en cuanto tú enciendas la consola. Si la tienes enganchada a un monitor. Pues entonces directamente el monitor va a cambiar a esa salida. ¿Vale? Entonces, pues claro, queda guay. Luego, el idioma, la fecha, la hora, uso a distancia, ahorro de energía. Esto es muy importante, el ahorro de energía, tío. El reposo, yo lo he quitado directamente, amo. Así es que por lo visto, creo que leí en su momento,
diferentes malas noticias de que si cuando entraba en reposo o lo que sea, tío, por lo visto la Play se rayaba mucho. Y digo yo, pues mira, tío, paso, ¿vale? Muchísimas gracias, Kratitos, enhorabuena, muchas gracias por todo tu curro, con los avisos demás, muchísimas gracias, tío. A ti, muchas gracias por pasarte y comentar en el chat. Y luego, el navegador web, y luego, almacenamiento. Ya sabéis que la Play, en la caja creo que pone 825 gigas o no sé. Y luego, en verdad, reales, ¿vale? Eso, ya sabéis que los gigas siempre se redondean. Viene a ser unos 667, como estáis viendo. Y ya, como quien dice, con el firmware instalado, lo que es con el software también de la Play, ¿vale? Y ahora tengo espacio libre porque ya te digo, ya tengo unos cuantos juegos instalados. Y he estado probando, como quien dice, con la actualización, ¿no? Luego también las aplicaciones estas. Que joder lo que ocupa esto, colega. Mamma mía. En fin. Por cierto, el Kena, como era digital, me lo compré digital. Lo tenía gratis para la versión de Play 5. Y entonces eso lo ha reconocido por la cuenta mía. Y ha dicho, ¿quieres que te descarguemos el Kena? Breath of Spirit. Y yo, sí. Así es que mira, es uno de los primeros juegos que tengo, ¿vale? Y luego, pues, poco más. La galería de contenido. Luego el sonido, ¿vale? Que incluso puede ser dispositivo de entrada, micrófono del mando. Ajusta nivel de micrófono. Estado del micrófono. La salida de audio. Puedes, si tienes un televisor con altavoces 3D, puedes hacer una medición en audio de la sala. Y tienes que dejar el mando quieto, así que más o menos. Suspendido en el aire, como quien dice, tú lo sujetas así, te lo levantas un poquito y te hace una medición de la sala en 3D, ¿vale? Pero bueno, como yo tengo un monitor, pues como que no me interesa. Me interesan los auriculares, los pulses 3D en un futuro. Y luego el volumen del altavoz del mando, todo eso en sonido, pantalla y vídeo, lo que hemos visto antes, la pantalla HDR, todo esto es tontería porque estoy retransmitiendo a través de una capturadora, ¿vale? Pero cuando engancho la capturadora, como quien dice, pues eso, mira, esto de atenuar, no, no quiero. Y luego el BD-DVD, esto es el tema del Blu-ray, ¿no? Sí, una función de... Vale. Ah, y luego también desactivé el HDCP, eso lo desactivé. Ey, ¿cómo grabas la pantalla y todo? Luke, yo pillé la del Corte Inglés, menos mal, ya no la pillé. Ah, sí, hostia, pues tío, enhorabuena, enhorabuena, macho. Pues Pedrimu, te cuento, tengo una capturadora y lo que hago es enganchar mi monitor a la salida de la capturadora. Y la Play a la entrada de la capturadora. Y entonces puedo emitir, como quien dice, a 1080p. Cuando no hago stream como ahora, cuando quiero jugar directamente a 4K, pues lo que hago es quitar el cable de la Play a la capturadora. Y el cable que va del monitor a la capturadora de la salida, lo engancho a la Play. Y ya directamente veo la Play en el monitor a 4K. Pero cuando hago streaming como ahora, lo que tengo que hacer es eso. Engancho la capturadora al monitor mío. Y la Play a la capturadora, ¿vale? Para tener la señal en la capturadora y luego la saco al monitor. Para verlo, para que pueda jugar y verlo a la misma vez. Porque ahora mismo yo estoy viendo mi directo en el monitor de la izquierda y a la derecha tengo lo que es el monitor 4K viendo la Play. Por eso tengo, como quien dice, dos señales. ¿Y qué capturadora? Pues la, hostia, Avermedia. Creo que es la Avermedia. Tienes un vídeo en YouTube, en mi canal. Si pones en mi canal Avermedia. Te va a salir y ahí dejaba, como quien dice, los o sea, lo que tenías que hacer para retransmitir y demás, pero era la Avermedia y creo que me costó cerca de 60 euros o cosas así. Eso sí es verdad, para Play 3 y Play 4 te hace falta un splitter HDMI, pero para el tema de PlayStation 5 no, porque te vas aquí y veis esta opción que se llama HDCP. Esto lo desactiváis y podéis streamear. Vale, sin splitter de por medio, que se salte esta restricción, que se la salte, no hace falta ese splitter, así que yo ya lo he guardado y no me hace falta para nada. Pero ya sabéis que yo vengo de mi Twitch de retransmitir en PlayStation 5, o sea, en PlayStation 3 y en PlayStation 4, y evidentemente no me dejaba ni Play 3 ni Play 4. Y tuve que comprarme un splitter HDMI y pues nada, pues ya pude retransmitir Play 3 y Play 4 con esta capturadora. Pero ya te digo, con Play 5 tiene la opción de desactivar el HDCP y no hace falta capturadora para lo que es transmitir las partidas. Así es que es perfecto. Espérate, Pedri, que si quieres te lo busco, tío. Y te lo pongo por aquí. Vamos, por si le interesa a alguien. A ver, media. Aquí está. ¿Cómo retransmitir PlayStation 3? Este. Opa. Lo pongo aquí, ¿vale? Lo spameo por el chat.
Aquí, ese es el vídeo donde explico todo eso, ¿vale? Entonces, Play 3 y Play 4, hace falta un splitter HDMI que está explicado en ese vídeo también, y os dejo un enlace para que lo compréis en Amazon, todo está en el comentario fijado, y también evidentemente la capturadora, pero como en Play 5 se puede desactivar HDCP, hostia, pues me he ahorrado como quien dice tanto cableado que tenía en Play 3 y Play 4. Entonces ya directamente lo meto en la capturadora. Y nada, y vamos por pantalla y vídeo y luego ya está, los accesorios. El Bluetooth, los mandos, la intensidad de la vibración, si quieres el medio de comunicación por cable o por Bluetooth, lo que es el mando, yo pongo un Bluetooth, porque ya por cable, como quien dice, lo tengo siempre conectado y cuando ya lo cargo, lo quito. El altavoz del mando, lo que es su volumen, el teclado, ratón, cámara cuando tengáis, los ajustes de los juegos, estos son los datos guardados y demás, notificaciones, los avisos de spoilers también, muy interesante esto. Notificaciones. Si quieres, cuando no, cuando sí, yo algunas las tengo ocultadas siempre, como las invitaciones para jugar y demás, y luego las capturas y transmisiones, pues eso, que cómo queréis capturar la pantalla. Normalmente suele, mira, calidad de vídeo, pues mira, lo voy a poner a 60 FPS, no lo tenía. Y el audio, como quien dice, lo podéis poner para que te coja el audio del micrófono del mando, ¿vale? Así es que eso también. Es interesante, ahora os voy a enseñar cómo se hace. Y luego tiene las capturas automáticas de los trofeos, que los podéis guardar todos los trofeos o con ninguno, el platino y eso, para que, como quien dice, pongáis una foto ahí de que has conseguido el trofeo. Y luego guarda los vídeos, todos los grados de trofeos, duración del vídeo del trofeo, guardas captura de pantalla de trofeos y luego los videoclips también. A ver, graba automáticamente un videoclip a ganar un trofeo. Y todo esto, como quien dice, ¿vale? Lo tenéis ya, ya no salimos de aquí. Lo tenéis aquí en galería de contenido multimedia. Pones todo, ¿ves? Y aquí tengo vídeos que son de 14 segundos, 15 segundos, 14 en todo caso, ¿vale? Y son vídeos, pues, de trofeo, ¿ves? De que yo estaba jugando y mira, y esa es la animación del trofeo. Está guay, tío, porque es diferente la animación. Tú cuando ganas un trofeo. Muchísimas gracias, Pablo, tío, por el follow. ¿Ves? La animación de arriba es la real, la de la derecha de los trofeos cuando estás jugando. Pero esto de aquí es un vídeo que te graba la Play 5. Por si quieres luego subirlo a tus redes sociales. Y queda guay, tío. Queda muy guay, ¿vale? Y no sé si. Sí, el sonido se guarda. Sí. Buenas, de Flosan. Buenas, ¿cómo es para hacerlo de Prime? Me sale como para pagar, pero yo tengo Prime. He vinculado la cuenta, pero aún me sigue saliendo el precio. Pues debería. Cuando le das a suscribirte, pues tío, abajo del todo te sale una corona azul, como la imagen que ves abajo a la izquierda, y te pone suscribirse gratis con Prime. Si estás desde el PC, si estás desde el móvil, te sale primero los precios, pero luego te sale abajo del todo suscribirte gratis con Prime. Si no te has suscrito a otro canal este mes, porque normalmente te dan una suscripción mensual gratis. Si ya te has suscrito a otro streamer, pues nada, ya tienes que esperar un mes o lo que te quede para cumplir. Pero si estás en un ordenador, le das a suscribirte y tienes que bajar abajo del todo de esa ventana que se te abre y te pone suscribirse con Prime. Y luego ya desde el móvil, pues algo parecido. Yo es que sobre todo ordenador, ¿vale? Bueno, os cuento. Si lo haces, muchísimas gracias. Tú voy a estar atento, tío. Y nada, pues eso. Habéis visto ya, ¿no? Luego el menú, pues este es el menú de la Play. Abajo arriba los ajustes, un buscador. Arriba a la derecha todo esto, el contenido multimedia que está todo esto de HBO, Prime, Netflix, Disney, esto lo he bajado yo, DAZN, todo esto vincularé mis cuentas y ya podré hartarme de ver películas y todas esas cosas, sobre todo en 4K es que lo tienen, ¿vale? Luego ya los juegos, pues nada, pues tengo el Final Fantasy VII. Esto es una cosa que quería comentaros. Yo he metido el Final Fantasy VII, el remake de la Play 4, y se me ha actualizado gratis al de la Play 5, porque yo tengo muchos juegos. Estoy en el móvil, no estoy suscrito, que yo sepa, porque nunca lo he hecho esto antes. No, 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 a mí no me sale que estás suscrito. Seguiré intentando. Pues en el móvil, tío, debería, ya te digo, le das a suscribirte y tienes que deslizar para abajo del todo de esa ventana que se te abre y debería ponerte suscribirte con Prime. Si eres Prime de Amazon, debería ponértelo, tío. Disculpa porque ya te digo, no te puedo explicar más porque ya por el móvil se me escapa un poco. Luego eso, los juegos. Pues eso, yo me he instalado, me he sacado de la estantería el Final Fantasy Remake, el de Play 4, ¿vale? Este, y se me ha instalado completamente el de la Play 5, porque yo tengo juego de Play 4. ¿Os acordáis esa época que te compraba un juego de Play 4 y te ponía en la caja actualizable gratis a la Play 5? Lo que es la versión digital, evidentemente, no va a llegar un tío y te va a dar el disco de Play 5. Pues entonces este, uno de estos juegos era este, el Final Fantasy Remake, y estáis viendo que me acabo de meter en el de la Play 4. Si le damos al botón PS, tenéis este menú
donde si le das al menú de opciones dentro de este menú, pues puedes decir que yo este botón no lo quiero, que sí, ¿vale? Que lo puedes ordenar. Yo tengo estos puestos, que son más o menos los básicos. Tengo quitado el de red, el de PlayStation VR, accesibilidad, transmitir. Ah, mira, el de transmitir sí me gustaría ponerlo, tío. Y aquí a lo de la descarga, ¿vale? Y bueno, el Game Base inicia un grupo de juego. Vale, pues entonces, ¿ves? Y ya se me ha añadido el botón aquí. ¿Ves? Yo aquí puedo transmitir a Twitch directamente, ¿vale? Supuestamente lo intentaré, pero claro, no se van a ver las alertas en un futuro, ¿vale? Y entonces yo tengo juego en Play 4. Entonces, mira, no se puede instalar. Es un error que me sale, no entiendo por qué, pero bueno. Yo tengo el juego de Play 5, ¿vale? Le doy aquí a inicio y aquí tengo el juego de Play 5, ¿lo veis? Ese logotipo pequeñito blanco que pone Play 5. Esa es la manera de diferenciar que este juego es de Play 5. O sea, la versión de Play 5, ¿eh? Mira, selecciona versión. ¿Ves? Play 4. Y yo pongo aquí Play 5. Y me pone arriba Play 5, Final Fantasy VII Remake, que ya me lo ha actualizado gratis. Ha tardado unos 10 minutos. No tengo ningún trofeo. Los trofeos me los cuentan otra vez como nuevos. Le doy a jugar y ya se me mete en el Final Fantasy VII Remake, como antes, pero esta vez el de la Play 5, no el de la Play 4. Con las mejoras gráficas y de rendimiento o lo que hayan conseguido, ¿vale? No te preocupes, seguiré mirando. Vale, perfecto. Hostia, pues muchísimas gracias, tío. A ver si puede, de Flosan. A ver si puede, porque molaría mucho. Mira, y arriba a la derecha, esto no sale la versión de Play 4, porque el Intermission, esta misión nueva del Final Fantasy VII de Yuffie, es completamente de nueva generación, no está disponible para Play 4. Y esto me lo voy a comprar porque tengo 20 euros de PSN, una tarjetita que me venía con el Fnac, y me lo voy a comprar. MD vale 19,99, vale 14,99. O sea, esto se viene para casa porque tengo 20 euros, ¿vale? Así que lo compraré luego. Y nada, le doy otra vez al botón PS y directamente me sale este menú, ¿vale? Aquí las transferencias, vale, que sigue muy bien, vale, perfecto. Ver información del error. Vale, nada, no pasa nada. No sé cómo se quita esta. A ver. ¿Cómo se quita esta? Cancelar y eliminar. Sí, no lo quiero cancelar. Bueno, en verdad podría eliminarlo. Porque como es de Play 4, ¿ves? Mira, quedan 6 minutos para jugar de la Play 5 en total. ¿Vale? No tarda mucho. Pausar, cancelar, eliminar. O sea, desde aquí puedo hacer un montón de cosas de este menú, ¿sabes? Mientras que estoy en el juego, ¿sabes? Mientras que estoy aquí en el juego en segundo plano, tío. Es flipante la velocidad del sistema operativo del firmware y todo eso, tío. Eso sí me está sorprendiendo mucho. Y bueno, eso, vámonos ya. Bueno, si queréis ver alguna oferta de la PlayStation Store, pues ya te digo, aquí puedo investigar pues los juegos gratuitos que hay, de todo tipo y demás. Ya te digo, a los 20 euros me lo voy a gastar en el DLC de Final Fantasy, que la verdad me ha costado un poco encontrarlo, aunque esté aquí, me ha costado un poco encontrarlo. Luego las puedes guardar en favoritos, ¿vale? Dándole aquí, le puedes dar lista de deseos. La lista de deseos está al principio de la PSN, aquí arriba, a la derecha. Hay un botoncito que pone lista de deseos, ¿vale? Y aquí te sale todo lo que vas queriendo. Y ya está, y poco más. Luego el GTA, que lo tengo ahí en la estantería. Esto cae gratis. ¿Esto cae? ¿El online? Ah, amigo, claro, el online, no el de este. Ahí lo tengo, en la estantería. He visto que nadie le interesa el de este, el GTA. Así es que lo más seguro es que al final me lo quede, porque estoy viendo que los trofeos te los cuentan otra vez, ¿vale? Así que nada. Yo aún así, sin suerte, la semana que viene estos de nuevo, pues, Turenita. Sinceramente no creo, ¿eh? Muy raro ya, después de esta semana que ha sido la mejor, tío, de todo el año, por así decirlo, muy, muy, muy raro. A ver, yo llevo colgando fotos de MediaMarkt y diciendo que os lleguéis a MediaMarkt, a vuestro MediaMarkt más cercano. Si no te has llegado, o llamas por teléfono o lo que sea, es que olvídate de, claro, del online, tiendas físicas no se pueden, pero lo que tengo es que te llegue y preguntes, ¿vale? Y luego el Kena lo tenía la versión Play 4, pero también como tengo la versión gratuita, pues nada, vamos a... Para que lo veáis un poquito. Pero ya está, tío. Que nos vamos ahí ahora al tema este de Wolpa. Que lo tengo muy alto esto. Muchísimas gracias, Sinchan78, por el follow, tío. 10 minutos y yo te veo por el chat. Bueno, mira. Y aquí lo tenía guardado. Buenas tardes, FSV. ¿Qué pasa, Francisco? ¿Qué tal? ¿Era Francisco o Fernando? Francisco, creo, ¿no? Si no recuerdo mal. Falta que salga en Amazon España. Vaya, Romario. Todo el mundo dice lo mismo, tío. Yo no sé qué entiende Amazon, tío, pero es increíble la que está liando. Bueno, no sé cómo lo veis, pero es una pena muy grande, tío. Creo que había un bug aquí. Creo que había un bug de iluminación, ¿no? En plan de que te ponías por aquí. Se apaga y se enciende la cueva. ¿Habéis visto? Vale, y nada.
A ver, tío, yo no lo. A ver, yo lo veo de puta madre, ¿vale? Porque el monitor de por sí es de puta madre. Pero, tío, yo antes esto lo estaba viendo a 4K. Y es que ya mis ojos son capaces de diferenciar el 1080p y el 4K. A ver, no es. A ver, es diferencia. Los dos son HD, en verdad. Pero, hostia, si tienes ojos, lo diferencia. Y, uff, lo echo de menos. Así que cada vez que haga stream con vosotros, linkeros y linkeras, no voy a estar viendo la calidad del juego real. Porque no puedo. Porque tengo que dar la capturadora de por medio, desgraciadamente. Así es que nada. Pero bueno, el Kena me lo pasé en su momento, ¿vale? Así es que vámonos al Astro Playroom. El juego que, como quien dice, te viene con la consola y que es el perfecto para empezar a jugar PlayStation 5. Yo lo recomiendo que empecéis con este juego directamente, ¿vale? Y aquí vamos a hacer unos minijuegos para que no estéis aburridos por el chat. Y nada, y ya nos vamos a quedar todo el rato con esto. Después de haber, como quien dice, visto el menú, cómo funciona la Play y todo eso y la PSN, pues vámonos con este juego, que es el primero que he jugado y ya lo conocí un poco, ¿vale? Vale, pues venga, empezamos con el primer juego. Para mí, de PlayStation 5, Astro Playroom. Ahora voy a enseñar lo que ya he avanzado, ¿vale? Y de qué va el juego. Y minijuegos, así que os voy a preguntar, y voy a preguntar cositas. Y el primero que conteste, pues nada, como quien dice, pues se lleva un premio. No sé. Mi aplauso, sí, eso. Pero bueno, luego tiene, mira, tiene una demo del DualSense, ¿vale? En plan, para que vea lo que te espera. Ahora que te están pasando cosas, ¿vale? Ahí por delante, la Play 3, la Play 4, la PC, las gafas. Te está vibrando el mando de manera diferente. Francisco, vale. Me llegó la caja de la PlayStation que tanto estamos esperando desde ayer. Sí, ya te ha llegado. O sea, casi se la curra mucho, tío. Se la curra mucho. Yo empecé con ese para familiarizarte, mola mucho. Sí, es increíble. Mira, los gatillos adaptativos. Una cosa es pulsarlo así, un poquito nada más. Y otra es pulsarlo del todo, que es cuando ya te salen estas. Y quieras que no, lo notas un poco, tío, la vibración. Y la verdad es que la vibración, si no habéis cogido el DualSense, increíble todo. O sea, lo vais a flipar con la primera vez que lo cojáis. Luego el sensor de movimiento. Sobra decir que consigue la Play 5 desde el grupo tuyo. Vale, pues muchísimas gracias, tío. Un placer. Y luego ya el micrófono. Es un canal, no un grupo. Y luego el micrófono para soplar, para hablar o lo que sea. Y nada, y esta es la demo. Una pequeña demo que es lo que haces al principio para familiarizarte con con el mando, ¿vale? Y nada, vamos a ver el juego. ¿De qué va? En plan, Antonio, pero esto es un juego chocho. En plan de, pues no, tío, porque tiene sus trofeos y está muy guay. Y si te gusta la PlayStation, lo que es la marca PlayStation, y lleva desde Play 1 jugando, o desde Play 2, Play 3, o Play 4, lo que sea, te va a gustar mucho este juego. ¿Por qué? Porque es un homenaje, lo que sea, un placer para los ojos. Y la verdad que es muy divertido ir viajando por todos los mundos que tiene, ¿vale? Mira, os cuento, son cuatro mundos, ¿vale? Uno es este, que son cuatro niveles. Otro es este, que son cuatro niveles, y otro es este, que son cuatro niveles. Cada uno de estos mundos pertenece a una historia de PlayStation, ¿vale? Muchísimas gracias, John RM, por la suscripción, tío. Bienvenido a la familia, tío. Ahí está, ha montado su banda de rojo. Muchísimas gracias, tío, de verdad. No sabéis cuánto lo agradezco, ¿vale? Y eso, pues mira. Cuatro mundillos tenemos, ¿vale? Y este es el primer, luego también este otro mundo, ¿vale? Cada mundo tiene cuatro niveles y va sobre una PlayStation. Como estáis viendo a la derecha, en este nivel he cogido las cuatro piezas de puzzle, las dos dispositivos, en este caso la webcam y la PSP, y luego la PlayStation 3, ¿vale? En este, por ejemplo, está el DualShock y la cámara. Este estaba las pistolitas estas que sacaron para Play 3. Está el de este del sensor de movimiento, un juego. Y aquí, por ejemplo, esta es de la Play 2, si no recuerdo mal, ¿no? No, esta es de la Play 1, con el mando y otra cámara. La pantalla que pusimos para la Play 1, el multitap, una memory card, otro disco, un mando, un ratón, ¿vale? Este es el mundo de la Play 1 y luego está el mundo de la Play 2, que aquí está la Play 2 pequeñita, el micrófono, la webcam, otro juego, la memory card, otro expansor de mando, el PlayStation Move y el DualSense. Todas esas cosillas las vais cogiendo en el juego, tío, están un poco escondidas. Y cuando las coges, pues te sale ahí en grande, las puedes investigar. Y ya está, y habéis visto que tengo una corona amarilla abajo a la izquierda en cada mundo. Eso significa que he cogido todos los coleccionables, ¿vale? Y cuando vayáis cogiendo todos los coleccionables, os venís aquí al laboratorio de PlayStation. Y esto es lo que mola. Muy buenas tardes, Multiplayer. Muchísimas gracias por pasarte, tío, como siempre. ¿Ves? Y estáis viendo que cada esquina es un homenaje a PlayStation de cada consola. Está la Play 1, la Play 2, aquí la Play 3. Y ahora voy a reaccionar en directo con vosotros y vosotras, linkaros y linkaras, a los mundos o al mundo, a los niveles de PlayStation 4, ¿vale? Mira, si damos una vuelta por la PlayStation, ¿esto qué es? El primer mando de Play de toda la vida, ¿no? Luego también está el famoso DualShock, el primero. Aquí está que podemos abrir
Ay, no, no se puede abrir. Ahí está. Y a tomar por culo. Se puede encender también, como quien dice. El juego de Astrobot, que existió, me parece que es físico. Las memory card, ¿vale? Esto que es un dispositivo que sacó Sony, una especie de Tamagotchi o lo que sea. Y luego lo que es el multitap para enganchar los mandos. Y luego el ratón. Y luego esta mini pantalla que se enganchaba a la PS1, ¿vale? Y luego tengo aquí un póster enorme que ya me queda poco. Tres piezas, como estáis viendo, y unas cuatro por allí. Y aquí te está poniendo la fecha de lanzamiento de la Play 3, o sea, de la Play 1, la de la Play 2. Y mola mucho, tío, de verdad. Luego están aquí, ya hablando de Play 2, pues nada, aquí tenéis el este de Play 2. Mira, ¿qué juego es este? ¿Alguien sabe qué juego es este? ¿O qué guiño? ¿A qué juego de PlayStation 2 muy famoso es este CD? Está siendo como quien dice un guiño. ICO. Ahí está. Muy... Sí, pues sí. Iba a decir, muy cerca has estado. No, no, es ICO. Pues nada, Hinselman. Ahí está. Juegazo. De los creadores de... ¿De qué juego también de PlayStation 4? ¿Cuál fue el siguiente juego de esta compañía? Estos son los minijuegos que ibas a esperar a ver quiénes son los más. ¿Shadow of the Colossus? No. Bueno, sí, también. Claro, de PlayStation 2. Pero ¿cuál es el último de esta compañía que ha salido en PlayStation 4? ¿Cómo se llama ese juego? A ver los más listos y aférrimos. Ya empezamos los minijuegos en los chats. ¿Quién es el más rápido? Pero un juego de PlayStation 4 de esta compañía. Last Guardian. Ahí está, multiplayer. Lo tengo. Otro juegazo. De los creadores de ICO en PlayStation 2. Luego fue... No, en PlayStation... Sí, PlayStation 2, ¿no? Sí. Luego fue... Sí, claro, está aquí, coño, parece empanado. Luego fue Shadow of Colossus y luego fue The Last Guardian. Otro juegazo de esta compañía, ¿vale? Y nada, y aquí tenéis la PlayStation 2, tío. También hay trofeos por darle golpecito a las cosas, ¿eh? Yo antes consigo un trofeo, yo me he quedado en plan, hola. Si le dais el botón P y se meta que estáis jugando, tenéis como quien dice actividades para conseguirla. En plan, luego también tenéis lo que es iconos de trofeos. En plan, porque... Pero claro, eso ya para el tema de la PS, ¿vale? Mira, rastreador de trofeos. También te puedes poner un rastreador de trofeos. Iniciar seguimiento, ¿vale? Y yo, por ejemplo, no te quedo nada por hacer. Pues lo voy a poner aquí, que lo quiero, que quiero hacer el seguimiento, ¿vale? Y entonces ya, pues, en cuanto lo voy viendo aquí, ¿ves? Porque eso 34, pero puedo hacer más seguimiento de más trofeos. Va, tampoco no me como mucho la cabeza con esto. Pero ya te digo, hay algunas veces que si eres suscriptor de PlayStation Plus, puedes ver vídeos o pistas de cómo se consiguen los juegos, o sea, los trofeos, ¿vale? Sí, el de Last Guardian, a ver, a mí me gustó, pero sí es verdad que tampoco fue un poco de fraude, ¿eh? Bueno, ¿y esto qué era? El multitap para enganchar más mando a la Play 2, como el que habéis visto de la Play 1, ¿vale? Y luego, siguiente pregunta, ¿cuál es este juego? ¿A cuál juego famoso de PlayStation 3? Hostia, este está fácil, tío, este es imposible fallarlo, macho. Uncharted, John RM, el primero que ha contestado. Bot Charter, mira qué guiño más guapo, tío. Es que te aparte el culo con el juego, ¿eh? Te aparte el culo con el juego, tío. Y aquí está la PlayStation 3. ¿Os acordáis que la PlayStation 3 se podía girar este botoncito de aquí? ¿Os acordáis que se la ponía de pie? Pues mira, se puede girar y sale el juego. Son una tontería. Y aquí está el póster de la Play 3, que buah, me quedan piezas de puzzle. Y esta de la Play 4, que también me queda. Y ya está, ya no hay más póster. Y nada, aquí está el mando de PlayStation Move. Luego está la memo. Esto era. Ah, esto era el GPS que le podías enganchar a esta maravilla que era la PSP, ¿vale? Y nada, y estos eran los discos de PSP. Los discos UMD de PSP. Y aquí supongo que está toda la PlayStation 4 y la PS Vita. Y a eso vamos a jugar ahora, tío, para que vayáis en directo. No sin antes jugar a la ruleta rusa. O la ruleta de la fortuna, ruleta rusa suena muy mal. Porque tengo monedas suficientes para comprar de estas cosas. Mira, arriba tengo 3.925 monedas, ¿vale? Y cada bolita que saque son 100 monedas. Así que vamos a hartar de sacarnos bolitas y a romper lo que sea, ¿vale? Porque vamos a conseguir piezas de puzzle. Mira, nuevo artefacto. Otro, la PS1. Interactuar. Y aquí tenemos la PlayStation, que o sea, se ve de puta madre. Es una pena que no, yo no lo vea 4K, ni vosotros tampoco, ¿no? Pero bueno, en Twitch el 4K como que no. Mira, otra pieza de puzzle. Ahora cuando salgamos, ¿vale? Todas estas piezas de puzzle se van a colocar. Me voy a gastar todas las monedas, ¿eh? Pero todas, colega. Mira. Y ahora voy a, como quien dice, a empezar una partida. O sea, a uno... Ah, esto no me ha tocado nada. Voy a empezar como quien dice una partida y voy a empezar a preguntaros cosillas. En plan, ¿este de qué juego es? ¿Esto de qué juego es? ¿Vale? Y así estamos un poco entretenidos, tío.
Mira, otro este. Estos son una especie de dinarama sin que cojan, ¿no? Oh, una pieza de puzzle. Madre mía, por lo que tengo, colega. Aquí no vamos a gastar 2 minutillos gastando todas las monedas, ¿eh? Pues, nuevo artefacto. Oh, la PlayStation 3 Slim. Mírala, la que yo tenía, tío. La que yo tenía. Pero claro, esto no se te va al laboratorio. Es un artefacto pequeñito que luego lo vas en un museo que tienes, ¿vale? Nuevo artefacto. ¡Hostia! La PlayStation 3. ¿Cómo se llamaba esta, tío? Ultra Slim, ¿no? La que tenía, la que se abría la tapa por. Ahí está. Qué bueno, tío. Qué bueno, macho. Sí, tienes que gastarte todas las monedas porque es la única forma de conseguir platino. Sí, hostia, pues yo soy el tonto de los trofeos. Pues muchísimas gracias, John, por decirlo, tío. Sí, porque si no, las otras piezas de puzzle es imposible conseguirlas. Oh, ahí está, venga, más piezas de puzzle. Guau, cuando salgamos, loco. Otro artefacto. ¿Y esto qué coño es? El adaptador de red para PlayStation 2. El secreto para conectar con el éxito. Esto era como quien dice, claro, el adaptador de red de la PlayStation 2. Buah, tío, qué tiempo. Vale, seguimos. Esto por aquí. Trofeo ganado. Locura gacha. Oh, la PC. La PSP Go, tío. La tenía muerta. La tenía muerta. No me acordaba, tío. Hostia, qué tiempo, tío. Buah, es que esto es una pasada, tío. Si os gusta la marca PlayStation, de verdad. La pasada es que me te cagas, tío. Ya falta menos para las moneditas, ¿eh? Más puzzles. Más puzzles. A ver si me toca una amarillita. Un dinarama de estos. Oh, se viene artefacto. Nuevo artefacto. La cámara de PlayStation. De la PSP, loco. Mamma mía, colega. Qué tiempo. Otro puzzle. Ya quedan monedas, ya quedan poquitas monedas. 15, vamos. 15 veces. Otro dinarama de estos. Y yo creo que eso se añade a las mesas que hay al lado. Ahora me voy a fijar, tío. Otra pieza de puzzle. Quedan 12 botones. 11. Otra. ¡Qué guapo! Yo creo que esto se añade a las mesas. Ahora me voy a fijar. Un nuevo artefacto. Y eso cae. De la PSP también, ¿no? Micrófono de PSP. ¡Guau! No tiene años eso, loco. Vale, pues nos queda la última ya, ¿eh? Y terminamos. ¡Hostia! Sí, yo creo que estas figuritas se añaden a las mesitas que hay al lado. Ahora me voy a fijar, loco. He tenido que mirar algunos vídeos en YouTube para saber dónde estaban estas piezas de puzzle, ¿vale? Este por aquí. 4. 3. 2. Y la última. Y nos quedamos sin moneda. Qué huevo. Mira, ahí está el fondo de la Play 2. Y nos quedamos sin moneda. Y ahora salimos de aquí. Y nada, y a ponerse. Mira. ¡Ah, sí, sí! ¡Están todas! ¡Hostia, la verdad! Ahí se ponen. Y a ver los puzzles estos. ¿Lo hemos completado? Una. ¡No! ¡Nos falta una pieza, tío! ¡Qué pena! ¡Mamma mía, loco! Lo que he conseguido ahí. Y este de la Play 4 que no se ve nada. Ahí está. Pues perfecto. ¡Guau! Pues ha molado, tío. Hemos conseguido un montón de cosillas, ¿eh? Mira, aquí está la Play 3. ¿Esto se puede abrir o qué? Ahí está otra vez el Bonanchar. Ahí está. Vamos a encenderla. Y estos se van a tomar por culo todavía. Hostia, aquello, qué bueno. Y ves, y no, aquí en la mesa no están en la mesa. Entonces las figuritas esas pequeñitas que cojo, no sé dónde se ponen. Hostia, una tiendecita. También hay un trofeo de darle un golpe a estos, tío. Y se llama el trofeo, consigo un trofeo, guillo. Ah, mira, esto también, esto lo he conseguido, ¿no? Bueno, supongo que sí, que las cosas. Oh, mira, ¿ves? Trofeo ganado. Si es que consigas trofeo por todo, tío. Hostia, chaval. Lo tengo casi todo ya, ¿no? A ver. Ah, mira, que esto le da un golpe. Y puedo ver todas las cosas que te faltan, tío. Vale. Bueno, mira, este lo hemos cogido antes, ¿no? Sí, te lo van añadiendo aquí a las mesas, me parece que sí. Pero mira, el espiro. ¡Ah! Qué bueno. Vale, pues nada, linkera, vámonos. Vámonos a la primera de esta, ¿no? Agua refrescante, ¿vale? Que es el primer nivel, por así decirlo, del mundillo de la PlayStation 3. Creo que es el PlayStation 3, creo. Pero bueno, que podéis empezarlo como queráis. Y luego eso, ¿qué decirlo del mando? El mando, si tienes un viento en contra, lo notas por todo el mando. El agarre. Si estás por el agua, también, tío. Notas como el agua te corre lo que es por las manos, así, la manera que tiene de vibrar el mando. Los pasitos de la arena, cada golpe, todo eso, tío. Así es que nada. Bueno, preguntilla. ¿De qué videojuego son estos dos personajes?
uno de los videojuegos más famosos de The PlayStation 2. GOF. Ahí está. Bueno, GOF no. G-O-W. Ahí está. Ahí está también multiplayer. God of War. Pues Kratos y Atreus. Que se oye incluso el grito de Kratos. Buenísimo. Y ya nada, aquí, pues nada, puñetazo. Aquí ya tengo todo, ¿vale? Mira, os metáis aquí, ¿ves? Y estáis viendo ya que tengo todo. El mando y la cámara, que son los dispositivos que había aquí. Y eso. Kratos, muy buena quinquillera, ¿qué tal? Mira, y aquí, por ejemplo, tenés esto. Lo pulsas el cuadrado y lo quitas. O lo tiras para atrás. Aquí, como quien dice, estás viendo que eso, que el mando te está vibrando por todos lados. Sientes el viento, los granos del viento y todo, tío. Está muy bien conseguido, ¿vale? Pero muy bien conseguido. Y ahora voy a enseñar, pues no sé si era, ¿cuál era, Antonio? Creo que era este. Otra preguntita. Antonio, ¿tenés canales en Discord? No, ¿qué va, tío? No me gusta nada Discord. Más que nada porque casi no lo entiendo cómo funciona, tío. Pero no, de hecho es que no sé qué beneficios tendría tener un canal de Discord. Pero no lo tengo, tío. Vale, pues este no es, tiene que ser este. Es que había un... Ahí estaba Sadboy. Sí, ahí por todos lados. Es que creo que... No, este tampoco era. Es que estaba muy guapo, tío. Os quiero enseñar uno que estaba muy guapo, el guiño. Pero vamos a empezar ahora a jugar a la Play 4, al mundillo de la Play 4, ¿eh? Este, creo que es este. Vale, ¿quién es este personaje? ¿Quién es este personaje? Solid Snake. Ahí está, Multiplayer y John se han puesto de acuerdo. ¿Cuál es el mejor videojuego para mí? Como ya lo he dicho mil veces, Metal Gear Solid. Y aquí está. Tiene muchos guiños. También está del de las sofás. También está Kratos, como habéis visto. Aloy, Resident Evil. Tiene muchos guiños de juegos, tío. Así que está muy guay. Bueno, pues vamos a... ¿Y la caja? Sí, claro. Donde se escondía Solid Snake. Ahí está. De hecho, sale de la caja. Y se oye la exclamación. ¡Trum! Lo que es la notificación esa famosa. Bueno, pues vámonos al centro. ¿Qué es esto? La plaza CPU. Que aquí también hay cuatro puzzles que ya lo he cogido. Y voy a empezar con vosotros los niveles de PlayStation 4. Que es jungla CPU. O GPU me parece que es, ¿no? Para la gráfica, ¿no? Exacto, jungla GPU. Esto es nuevo para mí. Si me vais ayudando poco a poco y si veis las piezas o lo que sea, os lo agradecería muchísimo. En plan, Antonio, te has saltado aquí algo, vuelve para atrás. Fijaros, jo, pues me parece que me he dejado los que tienen mejores gráficos, entre comillas. Vale, a partir de aquí, como estáis viendo, no tengo nada, ¿eh? Mira, no tengo ni las piezas de puzzle ni los artefactos, nada. Y son cuatro niveles, ¿vale? Bueno, en medio hay otro, me parece, ¿eh? Sí, aquí, bueno, no, creo que en medio no. Hay un dibujito, sí, hay un dibujito. Vale, pues venga, vamos a empezar a eso, a investigar. Por arriba. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale, pues nada, que vamos a empezar. ¿Este quién es? ¿Quién es este? ¡LOL! ¡Qué bueno! ¿Quién es este? ¿De qué juego es? Crash. John RM. Está rápido. Crash Bandicoot, tío. Y las manzanitas. No sé si habrá trofeos por aquí. La máscara. ¿Habéis jugado al Crash en la Play 1? Yo en su momento lo jugué. Y el no, pero esto, no, esto no se activa. Y esto tampoco, ¿no? Vale. Y vamos a seguir viendo, tío, a ver si vemos algunos iconos. Guau, wow, tío, cómo se ve, qué bien se ve, tío, de verdad, ¿eh? No sé cómo lo veis vosotros, pero... A ver, es que recuerdo que estoy jugando a 1080p. Este lo volveré a jugar luego solo, tío. Porque esto lo quiero ver yo a 4K, ¿no? Hermano. Ahí hay otro escenario montado. ¿Este qué juego es? Hostia, ¿este es Monster Hunter? No, ¿Final Fantasy 9? Y yo, esa arma... sí, es Final Fantasy 9, ¿no? Esas armas me suenan, tío. Creo que sí, ¿no? ¿O es Monster Hunter? ¿Monster Hunter? Ah, amigo. Vale, pues nada, yo pensaba que era Final Fantasy 9. Que va, el Monster Hunter, sí. Monster Hunter también está... Vale, pues vamos a ver, aquí no hay nada. Vamos a ver los guiños que hay en PlayStation. Monster Hunter, vale, perfecto. Aquí este pavo está aquí viendo. Aquí hay algo abajo. ¿Cómo se coge esto? Perfecto. Perfecto. Hay que estar atento, linkera, porque... Cuidado, ¿dónde van a eso? Fuera de aquí. Si te mata no pasa nada. Vuelve a como quien dice al punto de control y ya está. Hay que estar atento porque no me quiero perder nada, tío. Pero si tengo que repetirlo, lo repito, ¿sabes? No pasa nada. Esto aquí, por aquí. Aquí hay otro. ¿Este qué juego es?
Esta es Bloodborne, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde está Multiplayer? Que es el friki de los Souls. Esta es Bloodborne. Esta es Bloodborne, si no me equivoco, vamos. Ahí está. ¿Cómo te conozco, Multiplayer, eh? ¿Cómo te conozco? Míralo, tío. Aquí está el tío. ¿Le puedo pegar para hostia o qué? Vale, pues venga, vámonos. Demo, no, vámonos, no. Aquí arriba hay cosas, tío. ¿Y cómo subo yo aquí arriba? Creo que va a ser desde... Bueno, no sé. A ver, ahora sí eso pego un salto para atrás. Sí, porque ya hay camino para... ¿Qué juego es este? De Last of Us. ¿No? Sí. Con los de estos. Sí, sí, mira. Mira, mira, con el ladrillo. Sí, sí, sí. De Last of Us, tío. Claro, con los de estos que... Los monstruos estos que no sé cómo se llaman ahora. Que está viendo unas cosas súper raras en la cabeza con el virus. Míralo. Mira, mira, mira. ¿Cómo se llaman los personajes de Last of Us, tío? Ya ni me acuerdo, hermano. Ya ni me acuerdo cómo se llaman los personajes de Last of Us. Yo, Ellie y Joey. Hostia, tío, no me acuerdo ya. Míralo, la ropa y el ladrillo. Qué bueno. Vale, ¿cómo puedo saltar hasta allí, tío? Las esporas de la cabeza. Exacto, tío. Chasqueadores, ahí está. Es un virus que existe en la realidad. Sí, sí, sí. Los hongos. Qué bien, tío. Estáis puestos en el tema, ¿no? ¡Uah! No llego, tío. ¿Cómo salto hasta allí, macho? Pues no tengo ni idea. A ver si puedo desde aquí. No. Y son gatillos los botones, loco. Vale, pues no tengo ni idea de cómo saltar, sinceramente. Cuando una persona gilipollas, gilipollas del todo, ¿sabes? Pero no pasa nada. Vosotros no habéis visto nada, yo tampoco, ¿vale? Esto le pega un puñetazo con el cuadrado. Pulsado. Y crece una de estas que me va a permitir subir para arriba por allí. Aunque luego el camino es por allí, ¿vale? Yo recomiendo que le sacáis el platino a este juego, tío. Y que disfrutáis del juego, tío. En plan ahí de buen rollo, macho. Y trofeos para vuestra cuenta de PSN. Que siga subiendo ahí la de esta de trofeos. Y nada, tío. Y a disfrutar. Aquí hay una pieza de puzzle. Perfecto, ya tenemos una. Y son cuatro, ¿vale? No, si no recuerdo mal. ¿Qué pasa? Saludito. Sí, son cuatro. Eli y Joel, exacto, quien quiera. Joel sí me acordaba, pero uff, Eli, no sé si lo he dicho o algo parecido. Pero me acordaba, tío. Y esto por aquí, esto por aquí, esto. Y ahora sí, si estos son los puntos de control, ¿vale? Si me matan por lo que sea, vuelvo ahí, ¿vale? Toma, 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 toma y toma. Esto lo dejo pulsado y lo saco para atrás. Más moneditas. Eso que estáis colgando, creo que se podía hacer algo con él, ¿no? A ver. Aquí hay algo. ¡Hostia! Perfecto. Perfecto, tío. Dos piezas de puzzle. Perfecto, vale. Eso se puede hacer algo. Y no sé si... Pero bueno, ya te digo, si tengo que repetir los niveles. Los niveles son muy cortos, ¿eh? O sea, no os pensáis que... Si es verdad que alguna vez obligatoriamente te saltas una pieza porque es muy difícil ver la de primera. Pero vamos, que luego ya te digo, puedes disfrutarlo y ya está. Cuando veáis un sitio, un pavo este con una cámara, es una escena que recrea un videojuego, ¿vale? Vale, ¿qué videojuego es este? Hostia, yo ya sé cuál es el videojuego. Sí, yo ya sé cuál es. ¿Lara? Muchísimas gracias, Dretox. Uncharted, yo voto más por Uncharted, ¿no? No, no, yo creo que Tomb Raider no tiene pinta de tía, ¿no? No, 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 tiene pinta. No, sí, creo que es Uncharted, sí. Sí, porque las pistoleras las tiene en el hombro y en el pecho. Tomb Raider las pistoleras las tiene en la cintura. Y no tiene cuerpo de tío. Es Uncharted. Mira, mira, ahí está el avión. Está el avión estrellado. Es Uncharted, sí o sí. Qué bueno. No sabía que repetía. Lara no tiene eso cruzado. No, no, no tiene las cartucheras. Las tiene en el culete Lara. Pero con el avión ya... vamos, el avión ya es la prueba definitiva. Por aquí no hay nada, ¿no? No, de que es Uncharted. Vale, pues vamos a seguir para adelante. A ver si vemos... los pavos ahí. Vamos a seguir con los minijuegos. Está gustando, ¿no? Las preguntillas estas, ¿no? Vale, pues nada, otro punto de... aquí camino. ¡Oh! Otra escena. ¿Qué videojuego es este? En verdad no hay ningún videojuego. En verdad una... No sé.
Creo que no hay ninguno, ¿no? ¿O sí? No sé, parece que están comentando aquí un jeroglífico. Patacón. Hostia, puede ser. Sí, pata, sí. El de los muñequitos, eso, ¿no? Hostia, no tiene año eso, tío. Guau, wow, muy buena memoria, John. Muy buena memoria, tío. Muy buena memoria, tío. Esto por aquí. Sí, vale. Todo bien en el directo, como estoy viendo. Se me escucha bien y demás, ya está. Los pasé todos, ¿sí o qué? Joder, ahí aquí, a friki, ¿eh? Yo tengo 34 ya. Ah, pues yo tengo uno más. Así es que casi te empato. Bueno, si vas a cumplir los 35, John. Es que tú eres de la vieja escuela, hermano. Tú eres como yo. A tomar por culo, loco. ¿Eso qué era? ¿Un enchufe? Vale, pues seguimos, ¿no? Guau, perfecto. ¡Ay, mierda! Me han matado. Soy tonto, soy... Yo tengo 37, di que sí. En días, ¿en serio? El 3 de junio. ¡Hostia! ¡Qué guay, tío! Pues si hablo directo, espero que no se me olvide felicitarte. Ya ves tú, vamos, la semana que viene. Eso es el viernes, ¿no? Sí. Creo que sí, creo que cae en viernes. Yo en febrero los cumplí, así que ya ha pasado. Vale, pues así me ha pasado otra vez. Vale, corre, corre, corre. A ver, requiere un poco de técnica estos juegos, ¿eh? Aunque hace pasártelo bien, pero coño, que se te tiene que dar bien, ¿sabes? Vale, voy a investigar por aquí porque me parece que puede ser que haya algo, ¿no? No, 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 aquí es verdad, aquí hay algo. Aquí hay algo. A ver, puede ser que sea un artefacto o lo que sea. Nuevo artefacto. ¿Esto qué es? Un juego de PS Vita, ¿verdad? Que los juegos de PS Vita eran en cachochitos. Ah, no, ¿cuál era este juego? Terraway, ¿no? ¿Ese que era un mundo de una bola? Hostia, creo que era Terraway, ¿no? Hostia, uff, creo, vamos. Yo viva la vieja escuela, muchas gracias. Sí, el viernes. Ah, vale, guay, guay, exacto, exacto. Y... Claro, la vieja escuela nunca muere, tío. Que luego se meten aquí niñatos que te dicen de todo y no tienen ni puta idea ni media hostia. Los que saben de videojuegos, ¿sabes? Vale, vámonos. A tomar por culo. Creo que era Terraway. Creo que era ese juego de Terraway que solo en PC Vita y yo. Creo que sí. ¿Por dónde iba? ¿Era por aquí, linkeara, por el puente? ¿Linkeara o por detrás? Por el puente, ¿verdad? Sí, sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Muchísimas. Eso son 100 bits, ¿no? No, 500. Hostia, Dreto, muchísimas gracias, tío. Muchas gracias por el grupo de Telegram. Pude por fin pillar la play. Aquí un poco de mi... Muchísimas gracias, Dreto. Qué grande, tío. Muchísimas gracias. Rey, ¿qué tal, tío? Está haciendo una fiesta hoy. No sé si el tren del high. Nunca se activa el tren del high, ¿no? Pero bueno. Pero vale, por el puente. Sí, pues. Nos vamos, ¿eh? Nos vamos. Vale, pues nos vamos. Y hemos conseguido dos piezas de cuatro. Y un artefacto nos falta. ¿Qué hacemos? ¿Investigamos más, tío? ¿O qué? Porque me parece... Allí hay algo. ¿Cómo llego allí, loco? ¿Cómo llego allí? Allí hay algo. Es que no hace falta un artefacto y una pieza de puzzle, ¿no? No, dos. Uf. No hace falta dos. Muchísimas gracias, Eric, por el follow, tío. En 10 minutos yo te veo en el chat. Vale, ¿cómo llego hasta allí? ¿Me lo podéis decir? Esto no tiene tanta altura, ¿no? ¿Y cómo llego hasta allí, tío? Es que ahí hay una fiesta montada, tío. Y tiene pinta de que no se puede llegar por ningún lado. Ah, no, a ver, puedo saltar desde allí, ¿no? Creo que sí, desde arriba. O sea, en el mando notáis, tío. Sí, creo que sí puede, ¿no? No. Mentira, mentira, mentira. Como el Homer Simpson, esto está chupado. Mentira, mentira. Y yo, pues no tengo ni puta idea de cómo ya está allí, loco. Te lo digo en serio, ¿eh? Tío, pues macho, mira que el nivel es corto y me faltan dos piezas de puzzle. Pues no sé dónde estarán, loco. Pero bueno, ya está, que luego tiro de YouTube, ¿sabes? Suicidio. Totalmente, vamos. Pues hermano, no sé cómo se subís para allá. O sea, no tengo ni puta idea. Cuidado. Ah, vámonos, yo que tampoco me quiero... Quiero ver los cuatro con vosotros, ¿vale? O sea, quiero ver los cuatro niveles con vosotros. Y ya lo que me falte, linkará. Yo veo vídeos en YouTube y me cojo los que me faltan. Y a por el platino, tío, a ver si es posible, macho. Y luego también tiene esto de aquí, que es la prueba de velocidad de red, que son 7-8 pruebas, son carreras, y que tienes que hacerlas en el tiempo que sea. Hay gente que se las hace en 40 segundos, yo me la he hecho en 50 segundos, poco a poco.
Y vale, empezamos. ¿Esto qué es? Hostia, por la cara. Esto sí que era difícil. Me acuerdo porque en el a ver. En la casa de mi amigo jugué. Pero ¿cómo lo engancho? Ah, vale. ¿Y cómo salto? ¿Hola? ¿Cómo salto? Ah, hostia, vale. Hostia, uff. Con el sensor de movimiento, loco. Con el sensor de movimiento tenés que hacerlo. O sea, con el mando girándolo, loco. Ahora mismo parezco un tonto de la... lo que estoy haciendo con el mando, loco. Ahí está, perfecto. Vale. Toma. Ahí está, pero me funciona raro, ¿eh? En plan... Ah, porque el cuerpo, loco. El cuerpo, ahí está. Inclino para la izquierda y sube la mano derecha. Ah, vale. Vale. Sí, pulsa uno y soltas otro. Pero, hostia, pero... ¿Esto solamente para arriba, tío? Entonces aquí donde están los puzzles y demás, tío. Aquí. Y... a ver. No. Hostia, es que puedes soltar el botón todo, tío. ¿Esto qué es? ¿Pero dónde voy? Ahora voy a cambiar de mano. Voy a hacer así. No. Así. 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 Tío, cómo te vibra el mando. Y cómo suena la vibración, tío. Hostia, me caí. La mosca a la mano. ¿Pero me puedo caer del todo o qué? No. Buah, chaval. Esa vibración es increíble. No sé si la notáis por el micrófono por debajo, pero tío. Es una carraca esto. ¿Cómo suena, tío? De verdad. Hostia, la de cosas que pueden hacer, tío. Vale, ya está. Perfecto. Me engancho con las dos manos. Vale. Si no te agarra... Vale, pero siempre con que tenga un agarre, ¿no? De una mano. Corre. Que los pierdo. Ahí está. Perfecto. Ya, si me matan, sigo aquí. ¿Y ahora qué hago? No joda. Hostia, loco. Para atrás y para adelante, ¿no? ¡Ah! Oh, ¿Y cómo tiro para el lado? ¡Qué buena! No, que aquí hay camino. Aquí tiene que haber algo, loco. Aquí tiene que haber algo, ¿no? Al revés. ¡Ay, no! Al revés. Hostia, que no lo puedo tranquilo. Parezco. ¡Hostia! ¿Qué quieres? ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah, un poquito nada más! Vale. ¡Hostia, chaval! Que tienes que pulsarlo un poquito nada más. Hostia, pues eso se me da fatal, ¿eh? ¡Buah! Increíble, tío. Increíble. ¡No! Ahí está. Artefacto, ¿no? ¿Esto qué es? El micrófono de la Play 4, ¿no? No, la cámara de Playroom. Y yo, como me ha gustado lo de pulsar un poquito. Sabía que existía esa opción en el mando, tío. Pero bueno. Un momentillo, os leo. Luis Con. Vale, permitid este comentario. Sí, es que Luis Con. Bueno, sí, es Luis Kikon. Soy un fenómeno. He tenido que poner el móvil, sí. Es que lo tengo puesto como quien dice para eso, para la gente que confirme el móvil y el email. Porque tú sabes, como estoy hasta la polla de que la gente se me insulte y se meta conmigo, me tenéis hasta los cojones más de uno. Pues mío, pues por lo menos que tengan que vincular las cosas, tío. Toda la gente no es buena como vosotros, ¿sabes? Desgraciadamente. ¡Ay, gilipollas de turno! A la derecha tengo algo y no sé cómo ir. Pues muchísimas gracias, Luis. Lo llevo yo solo el canal de Telegram, o sea que... ¿Dónde va? Vale. ¿Y ahora qué? No. ¡Uy! Hostia. Madre mía, vaya lío, loco. Mamma mía, loco, mamma mía. Perfecto. ¿Y esto qué es? El mando de Play 4 inalámbrico. El DualShock 4. Vale. Pues lo siento, Luis, si te ha molestado del móvil, tío, que tengas que ponerlo. Pero es que ya te digo, sí. No te jodo. Tengo que aguantar gilipollas de la gente frustrada. Pero bueno. Vale, pues venga, vámonos, ¿no? No. ¿Puedo soltarme? ¿Y dónde voy? Si no puedo dar la gran manera. Bueno, lo bueno es que todas las cosas que cojas ya te cuentan, ¿vale? Así que nada. Vámonos. Va. Pa, 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 pa. Y más para arriba.
Vale. Vale, 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 vale. Y va. No, 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 no. Espera, espera, espera. Ah, no, esto ya lo he hecho yo, ¿no? Sí, sí, esto ya lo hemos hecho. Sí, 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 esto lo hemos hecho. Porque esa pieza azul estaba ya en azul porque la hemos hecho. Ya la hemos cogido. Vale, perfecto. Escúchame, cámbiame el traje ya, ¿no? Menos mal, tío, que estoy hasta la polla del monito. Vale, runa, no, ruina algorítmica. Este es el siguiente nivel, ¿vale? Nos queda uno nada más. Y del anterior hemos cogido todo. Hemos cogido todo, sí. Tenemos la de esta. Hostia, qué guay, tío. Perfecto. Pues nos falta este, ruina algorítmica. ¿Esto a qué están jugando, loco? Ninja Bots. Los Power Rangers por toda la vida. Vale, pues vamos, que nos falta poquillo ya, ¿eh? Para pasarnos todos los niveles. Y cuando lo pasemos todo, pues... Opa. Cuando lo pasemos todo, lo suyo sería mirar en YouTube, que es lo que me queda, ¿sabes? Pero pues, yo es que no puedo hacerlo mientras, a un coñazo, tío. Tengo que quedarme quieto. Así que si alguien no tiene nada que hacer, en fin, pues me podría ir haciendo una guía pequeñita de cómo, de dónde están los que me quedan, ¿sabes? Pero bueno, vamos a terminar primero este y el siguiente nivel. Y ya está. Va, vale. Que no me fío. Que están cra... Cuidado, 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 que se cargan. Vale. Y... Hola. Voy a poner aquí cada vez que pase uno. Perfecto, a tomar por culo. Moneditas ya tengo 500. Esos son otras 5 tiradas, ¿eh? Vale, aquí hay una cámara. No. ¿Eso qué es? Lo que acabo de ver, loco. Que no lo había visto antes. Te está rascando el culo por la cara, loco. Ahí está, perfecto. Vale, pues de momento... Por aquí nada más. Por aquí hay algo. Hay que subir arriba, me parece. ¡Ey! Artefacto nuevo. ¿Y esto qué es? Procesador de PC. Ah, de la VR. Hostia, ¿verdad? Madre mía. Lo tengo olvidadísimo. A mí la VR como que no existe, ¿sabes? Aquí arriba hay algo, tío. Tenemos aquí una cámara. ¿Qué juego es ese? Un momentillo. Hay que investigar ese juego, a ver cuál es. Y ahí arriba también tenemos otra cámara. No, no. Ahí arriba no. Vale, ¿qué juego es este? Que aquí ahí están grabando. Vale, yo sé cuál es ya. Yo sé cuál es ya. Yo sé cuál es, ¿eh? Creo, ¿no? Por la gabardina y por ese tipo de arma, yo creo que es el Destiny, ¿no? Sí, creo que es un homenaje al Destiny. Si no recuerdo mal, ¿no? O al Mass Effect. No, no, creo que es el Destiny. Pues el tema de la gabardina y esas cosas. Sí, yo creo que sí. Vale, pues... vámonos. Y ahora se me monta todo esto. Y aquí, vale, a ver si podemos ver desde aquí, tío. Qué bien se ve y eso cae a 1080p. Me cago en la puta. Lo que me estoy perdiendo contra de transmitir, ¿sabes? No creo que me compre una capturadora 4K, ¿eh? A ver, sería lo suyo, tío. Pero depende del precio. Lo mismo vendo la vermedia que tengo, ¿sabes? Vale, muchas gracias. He cogido la indirecta de que tenía que ir para acá. Este es otro juego, ¿no? Ese es el casco de... ese casco me suena. ¿El de Ico o qué? Hostia, lo que se ha abierto, macho. Ahí hay una pieza de esa. Ahí hay una pieza de esa. Y hay que cogerlo como sea. Cuidado. Cuidado. Vale. No, cuidado. Vale, perfecto. Y creo que lo de arriba se puede romper. ¿O no? Sí, se puede romper. Vale, y aquí otro artefacto. Y es la PS Vita. Ahí está. Ahí está. ¿A quién no le gusta que la queréis en la espalda? Es verdad, porque tenía botoncitos por detrás. Vale, vale, vale. Bueno, pues va bien la cosa, tío, ¿eh? Va bien la cosa, ¿eh? Vale, y hay que volver ahora... Hostia, Pedrín, ¿ahora cómo vuelvo? Pues me parece que tiene que saltar desde arriba del todo. Hostia, me la pegué. Uy. Me parece que tengo que saltar de arriba del todo. Me la pegué. Vale. Oh, mira, ahí tenía el botón amarillo para saltar al otro lado. Pero bueno, ya está, no pasa nada.
Nada, nada, pues cruzamos, cruzamos. Uepa. Vale, checkpoint. Pues menos mal, porque me ha matado la primera. Me ha aplastado como un papel, loco. Y ahora vamos a hacer una recopilación. Vamos por culo. De lo que me queda. Dos piezas de puzzle en este nivel. Y lo termino todo ya, ¿eh? Vale. Dos piezas de puzzle y lo termino todo. Allí hay algo. No, 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 no. Ahora, vale, vale. Ah, no hay que. No hay que. ¿Y por qué me pone R2 si yo lo estoy haciendo con el R2? Ah, vale, con el R2 también se puede. Vale, vale, es que yo lo estoy haciendo con el otro. Vale, pues también cogéis un cañón en otro nivel, tío. Qué guapo, tío. Esto es por el guiño de Horizon. O de, ¿sabes? En plan, esto que te dicen. De que cada. Cuando tensas la cuerda de un arco. Notas hasta el último, vamos, golpe que le das a la cuerda, tío, va a tensarla. Y sí, se siente todo, tío. Y se cae, a tomar por culo. Toma, toma, toma. 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 Muy guapo. Si luego en verdad los juegos han hecho esto y se oye, bueno, no es que se oiga, pero por lo menos que sea la misma. Ese es el checkpoint, ¿no? Sí. Por lo menos que sea la misma de esa, tío. La misma sensación, si no, no tiene gracia. Ahí una especie de hueco. Creo que nos pasamos de nivel. No, 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 todavía no. Hay que investigar, ¿eh? Porque faltan dos piezas. ¡Hostia! ¡Hostia, loco! Un jefe. ¡Hostia! ¡Lol! ¡Un jefe! Creo que nunca. Vamos, aquí no he peleado. Vale, vamos a coger el tranquillo porque me pego una hostia de primera que lo flipa. Bueno, sí, un jefe me enfrentaba antes. Que tenía como quien dice. ¿Y qué hago? Me lo puedo decir. Ah, vale, ya. Vale, vale, vale. Vale. No, aquí no se puede hacer nada. ¡Uy! Vale. Y ya solamente faltaría el último, que estaría en la boca, ¿no? Lo va a tener en la boca, seguro. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Y el último lo tiene en la... Si te deja de mover, cabrón. En fin. Como de apunte todo igual, madre mía. Vale, ve, ahí hay camino, tío. A ese hueco hay que ir. A ese hueco hay que ir. Voy a grabar en ese checkpoint de ahí adelante. Pero hay que ir a ese... ahí hay una cámara de esa. La siguiente, monte placa base. Vale, pues se me han olvidado aquí dos piezas de puzzle. Vale. ¿Y este qué juego es? Bueno, está súper claro que es el Tekken de toda la vida, ¿no? Pues me han quitado el de ese. Vale, pues allí hay que ir, tío, ¿eh? Creo que el juego... No, no, vale, sé que no. Pues sí. Creo que no, vamos, creo. Vale, otra vez el monito. Subimos la cremallera con el panel táctil. Bueno, vamos a empezar, vamos a pasar, ¿no? Lo que es ya el... El de este, el único nivel que queda, tío. Y ya está. Vale, 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 vale. Y... Vale. Ahí a la izquierda hay uno. Mira, aquí hay una pieza. Engánchate. Vale, por lo menos me engancha. Hay hueco en la camina a la derecha y hueco, me parece. A ver, da igual que ya me maten, porque ya como esa pieza la he cogido, no tengo que hacerlo otra vez. Engánchate con las dos manos. Aquí a la izquierda. Va, cuidado. Vale, una carracabeza. Vale. No, al revés. Ahí está. Joder, macho, es complicadillo, ¿eh? Ahí está. Este. Y la cacao, porque me van a matar. Engánchate. Perfecto. Y lo paso rápido.
No me toca. Uf, no me ha tocado, no me ha tocado. Creo que aquí a la izquierda hay camino, ¿eh? Creo. Vale, perfecto. ¡Uepa! Perfecto. Ahí está. Ahí hay una pieza de puzzle por aquí, la he visto. Vale. Hostia, cuidado. Vale, vale. Vámonos, arriba. Aquí tiene que haber un artefacto de eso. Sí, míralo. Sí. Hostia. Esto de PlayStation Move, ¿no? Claro, sí, de VR. Interactuar. Ah, para cambiar los colores. Vale, ¿y ahora qué? Ah, amigo, ahora me vuelve ya al camino original. Vale. Uy, pa, perfecto. Hostia, hostia. Cuidado, ¿eh? Y algunos son morales que se rompen. Tengo que darle justamente. Perfecto. Madre mía. Para ver si he matado trofeo. Qué bueno, he ganado un trofeo por la cara, loco. He ganado un trofeo por la cara. No sé si tengo que hacerlo justamente cuando. A ver. Vamos, 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 vamos. Me cago en tu. Puta madre. Ahí está, perfecto. Es que ese pavo lanzado. Tío, menos mal. Es que ese es de la izquierda lanzado al cabrón. Buah, a la izquierda creo que había una pieza de puzzle seguro, vamos. Pero seguro. Y llegamos a la cima del nivel, del último nivel, para conseguir la ansiada PlayStation 4. Porque estos niveles, este mundo, por así decirlo, de jungla CPU, es para la PlayStation 4. Esto por aquí. Voy a investigar un poquito. ¿Eso qué es? ¿Qué están jugando ahí? Monster Escape. En fin. Epa. Y este. El arco. ¿Y el arco para qué me lo da? Si me ha dado el arco es por algo, ¿eh? Si me han dado el arco es por algo, loco. No sé si es para. Queda súper sensible, ¿sabes? Lo mismo, a lo mejor hay un trofeo matando a todo eso. ¿Quién sabe? Ucha, ¿quién es? Este era de. ¡Guau! ¿Qué juego se llamaba este? El Journey. El Journey, tío. El final del Journey. Por la cara, tío. Que era subiendo la montaña. ¡Guau, tío! Juegazo, ¿sabes? De los creadores del Flower y el Flow, el Journey. Buah, tío, juegazo. Lo tengo, vamos. Vale, pues aquí se acaba. Y aquí sale la Play 4. Pues literalmente me he pasado todos los niveles. Me he pasado el juego, consigue la grandeza. Ha superado la jungla GPU. Mira, le da al PS y ve la descripción de. Ve la descripción del trofeo desde arriba a la derecha, ¿sabes? No te corta los juegos, como pasaba la Play 3 ni nada. Otra cosa ahí. A recalcar. Y pues nada más, tío, ¿no? Claro, me la ponen ahí con la PS Vita que estaba por ahí. Aunque faltan algunas cosillas, ¿no? A ver. Que con, no, la PS Vita está allí. Bueno, mira, casi por la mitad. Has conseguido 4 artefactos principales. ¿En hora? Espera, ¿qué es ese ruido? Se oye la parte baja de la CPU Plaza a investigar. Eso digo yo, no ha terminado todavía. Mira, las piezas de puzzle que consiguió. ¡Mamma mía! Casi todas tengo ya, ¿eh? Vale, voy a comprar piececitas en la máquina expendedora. Y aquí me faltan cosillas todavía. Y vamos a la plaza CPU. Porque creo que algo se ha escuchado, dicho ahí. El monstruo final, seguro, ¿no? A ver. Tenemos 842. Eso significan 8 tiradas.
De hecho, ya no quedan más bolas, como estoy viendo, ¿no? Y son reales las que quedan dentro. Pues la cara, loco, no quedan apenas ya. Las tengo que gastar todas, ¿no? Hostia, la última lata que consigo. Pues me parece que las tengo, ¿eh? Sí, faltan tres monedas. Tres monedas, tengo 342. Hostia, la Play 4 Pro. Sí, 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 sí. Las puedo coger todas, tío. Hostia, ojalá me den un trofeo. La Play 4 Slim. La mía, la que tuve yo. La Play 4 en general, porque Slim creo que no hubo. Otra pieza. Y la última, ya no hay más, ¿no? Ahí está, trofeo ganado. Eres un gacha. Has conseguido todos los premios gacha. Ah, amigo, ¿ves? ¿Para qué? Ah, se acabó. Ya no hay más bolita, y yo. Molaría que añadieran una bola especial por 10.000 monedas, lo que sea. Mira cómo se ha empezado a llenar eso ya. Lo tengo ya el poste de la Play 4, ¿no? ¿Y el de la Play 3? Sí, creo que lo tengo ya. Un trofeillo también, ¿no? ¿O qué? No. No. Es que es el mural completo, claro. Es hasta allí, tío. No. Mira, 2006... 2011, 2013, 2016 y la nueva generación que pone allí non-stop. Y por aquí solamente me falta una pieza de puzzle, ¿no? Creo que me faltaba una, ¿no? No, este está conseguido ya, ¿no? Sí, este lo he conseguido. Pues no manda ningún trofeo, o a saber, porque manda un montón de trofeos. Sí, este está conseguido ya. Vale, pues de puta madre, tío. A ver, voy a mirar los trofeos un momentillo. Me estoy liando. Aquí, coño, parezco tonto, tío. Me tengo que habituar. Vale, 5.301 trofeos, nivel 360. Y del Astro Playroom llevo un 58%. De momento, 25 trofeos: 13 de bronce, 11 de plata, 1 de oro. Vale, guay. Está bien, coño. El primer día que tengo la Play 5. 25 trofeos, macho. Joder, ya ves tú. Y sumando, ¿eh? A tomar por culo. Vale, vámonos a la plaza CPU. Que por lo visto está pasando algo. A ver, voy a investigar lo que me quedaba aquí. A ver. Aunque luego ya linkearos. Mira. Me quedan. Me quedan unos cuantos todavía, ¿eh? Sí, quedan unos cuantos. Sí. Los que ponen interactuados son los guapos. Madre mía. Vale, pues vámonos. A la plaza esa a ver qué pasa. Me ha dicho que vaya a la parte de abajo. La parte de abajo me di cuenta antes que tenía, porque no había investigado bien todavía. Y no se ve que tenía aquí a la derecha una parte baja, tío. Por allí. Esa es la que me faltaba, claro. ¿Y eso qué es? Eso es nuevo, tío. No sabía que había otra de estas. Esto va a ser un monstruo seguro. Cada vez más alto. Nuevas pruebas de velocidad. Estas son las pruebas esas que había. Ah, amigo. Mira, el puerto Eternet, tío. Es el puerto Eternet. Y yo está todo el mundo asustado. Hay un monstruo que te caga, loco. Está este mirando y todo. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Esto qué es? Completamente nuevo, ¿eh? Porque yo este juego lo he visto por encima. Hostia, qué guay. 1994. De vuelta a 1994. Cuando salió la primera Play 1, ¿no? Demo 1. Kings. Power. Flipándolo estoy, colega. Flipándolo estoy. ¿Qué coño es esto, loco? LOL, qué fuerte, Memory Cards. ¿Qué es esto, tío? ¡Hostia! Que salen enemigos, loco. Pensaba que no. A mí los saltos se me dan fatal, tío. Una vez no se calcula bien. Pero bueno. ¿Y hasta dónde vas, tío? ¿Qué me vas a avanzar por cada año o qué? Aquí hay un checkpoint. ¿Y ahora qué? Hay un monstruo. Esto cae, me siguen dos corazones, ¿no? Viene algo. ¡Hostia, Pedrín! No te creo.
T-Rex, demo técnica 1. Ah, ¿esto era una demo técnica de la Play 1? Hostia, qué gracioso, loco. Seguro que lo anunciaron en el E3. Lo que pasa es que yo voy de hace 40.000 años. Pero yo no me acaba de cortar por la mitad. Cuidado. Oh, no me matan. Hostia. Cuidado. Hostia. Tengo que aprendérmelo. Ah, esas son las vidas, ¿no? Ya no tengo más vidas, loco. Ya no tengo más vida. Ya, si me matan, me matan. Bueno, pero ya más o menos voy aprendiendo los ataques del monstruo y ya está ahí. A la siguiente vez. Ahí, vale, vale. Ya que tengo. ¡Hostia! ¿Qué hago? ¡Lol! ¿Qué hago? ¡Corre, corre! Buenísima. Vale, y ahora luego falta el otro ojo. Serán tres golpes, como siempre, ¿no? Vale. Mamá, esto era una demo técnica de la Play 1. A ver, la Play 1 era capaz de hacer esto, loco. Buenísimo, Guille. Cuidado. Cuidado. Vale, eso es fácil de esquivarlo. Y esto también. Si está posicionado. Uy. Hostia. La ha cagado, pero bien. No, no, no la ha cagado. Ahí está el ojo, ¿eh? No, no, no. La ha cagado. Pero bien. No, no la ha cagado. Corre, corre, corre. Toma. Y ya falta el último golpe. No, no, me engaña, que son tres como siempre. No, no son tres, son dos. Perfecto, de puta madre. Qué guay, tío. Lo sabía, faltaba uno. Me han engañado. Faltaba uno, lo sabía. Hostia, Pedrín. Que hay que correr. Hostia, ahora. Hostia. Lo sabía, tío, lo sabía. Todos los monstruos son contra golpes siempre, tío. Son muchos años ya, hombre. Sabía que faltaba uno. O a lo mejor son otros tres. Y yo, ¿ahora qué hago aquí? Hostia. Láser. Mamma mía, loco. Mamma mía, la que me está dando. Oh, oh. Y ahora volcará otra vez el suelo y habrá que pegarlo en el ojo. Supongo, ¿no? Vale, seguimos. Que quería beber agua, coño. Me estaba ahogando, tío. ¡Ay! Cuidado. Buah, estoy muertísimo, loco. Uf. Vale, me ha matado a todos los enemigos que había abajo. Mamma mía. Mamma mía. Pero escúchame, cuando le ataco, tío, no hace más que atacarme a él. Hostia, Pedrín. Hostia, Pedrín. Vamos, mira, se carga a los muñecos. No, 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 no. Uf, casi. Vamos, vaya reflejo tenía ahí, loco. Se le iba a dar con los pinchos y le iba a cagar. ¿Esto qué es? ¡Qué buena! ¡Corre, corre, corre, corre! Uy. Buenísima. Y ese trofeo ahí en plan para darle un. Le queda un ojo. Otra vez lo mismo. Mamma mía. Vale, corre, corre, corre. ¡Un platino! ¡Hostia! Que no se lo he tirado. Que lo he cagado. La he cagado. La he cagado. Ahí está, buenísima. Corre, corre, corre. Toma. Ahora sí, ¿no? ¿Esto qué es? ¡Ay, tira de la lengua! Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Buenísima. Ahora sí está coco. Ahora sí. Mamma mía, qué guapo. Qué guay, tío. Qué guay. Un poco dificilillo, ¿no? Pero bueno, tampoco para tanto. Qué guay, tío. Y ahora salen los créditos. Los créditos. Y esto es, la letra amarilla tienen algo. Buenísima. Hostia, qué bueno, tío, los créditos. Le voy a dar la amarilla nada más y yo. Monedita, pero ya las monedas para qué, loco. Y ya no me hace falta para nada. Ya no hace falta para nada las monedas. Ya no he gastado todas ahí. Bueno, pues hace falta mirar en YouTube dónde están las dos de esas que me quedan en los niveles. Y ya está.
Vale. 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 Toma. 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 No hay un trofeo por pasarte los juegos. Supongo que sí, ¿no, tío? En plan, con todos los trofeos que da, macho. En algo tan básico tiene que dar trofeo, digo yo, vamos. No sé, que me extraña que no haya saltado ya. Ahora investigo a cuánto me queda para el platino, porque mucha gente lo hace el platino, tío. Yo creo que ahí hay trofeillos en plan super chorra y escondido. Tendré que buscarlo, opa. Tío, lo sabía, me han matado. ¿Me pueden matar los créditos? No, no me pueden matar. Tío, es que esos enemigos macho siempre me lo han jugado, tío. No sé qué coño me ha pasado. Bueno, la verdad que si tengo que hacer una puntuación de todos los juegos que me voy a pasar de Play 5, como ya he hecho, ya sabéis que siempre últimamente me basaba un juego de proyectado de Play 4 y daba mi opinión personal a nivel jugable, gráfico, sonoro, historia, y le daba una puntuación. Y si le tengo que dar una puntuación a este especie de minijuego, hombre, pues yo qué sé, yo le voy a dar un 9, porque siendo gratis tampoco no hay que mirarle, ¿sabes? Y no sé, tío, está muy guay. Y me matan en la frase última. Y eso, y que está muy guay, sinceramente. La pasan muy bien. El juego perfecto, como quien dice, para descubrir las bondades de la Play 5 a nivel gráfico y sobre todo a nivel del DualSense. Así es que, tío, el 9 se lo lleva para mí. Y muchos guiños a juegos diferentes de PlayStation. Tiene muchos truquillos. Y es una aventura, una historia y un paseo sobre la historia de PlayStation, tío. Y mola mucho. Ahí habéis recordado Play 1, Play 2, Play 3, Play 4. Hubiera molado en plan también recordar o presentarnos la Play 5, ¿no? Pero muy divertido, tío. Yo, para mí, se lleva el 9. Surcodex, a mí me resultó igual. Pues sí, la verdad que está guay, tío. Es gratis, tío. Oye, que tampoco hay que criticar todo, macho. Que ninguna consola te viene con un juego ahí preinstalado, y eso quieras que no puedas. Mira, Quantic Dream, Kojima Production, From Software, Homemaker, Konami, hijo de perra. Ahí está Kojima Production, porque seguro que estaba el Metal Gear, no sé si lo hemos visto, evidentemente. A lo mejor el Death Stranding también está por ahí. Seguro que algunas cosas no hemos saltado, tío. Con el guiño del robot de Metal Gear. Ah, hostia, por la cara, tío. Ah, amigo. Ah, por la cara. Es verdad. No he caído, tío. Y por eso, se lleva un 9, tío, porque gráficamente lo flipa, aunque no sea tampoco muy exigente, ¿no? Pero a eso el DualSense, tío. El tema de la escalada, el tema de los saltitos esos que has pasado. Así es que no sé, tío. A mí, chapó. Chapó. Me lo platineé con el niño, le di mil vueltas. Las texturas del suelo, sí, sí. Cómo sientes los pasos cuando pinchas en el hielo, cuando pisas en el hielo, en el agua, en la arena. Oye, pues yo quiero el platino, tío. Seguro que hay unos trofeos muy chorras. Que seguro que me faltan, así es que la verdad que con la ansiedad de jugar juegos en serio no le eché cuenta a este, pero ahora que te veo entran ganas de jugarlo. Hostia, muchísimas gracias, quien quiera que te siga. Hostia, muy divertido, tía. Creo que deberá empezar por esto. Escúchame, que yo tengo en la estantería de Gran Turismo 7 y ya lo he abierto, pero ya sabéis qué juego tengo en la consola metido, el Final Fantasy 7, que en cuanto cierre directo me gasto los 14,99€, me compro el DLC de Yuffie, el Intermission, lo juego, grabaré vídeos para YouTube y demás, y eso para luego dar mi puntuación. Pero muy guay, tío. Espero que lo hayáis pasado bien en el directo, macho, porque una hora y media ya, ¿no? Sí, un poquito más. Y hemos subido seguidores también de suscriptores, tío, dos o tres. Así es que muchísimas gracias, tío. Y si os ha molado, pues nada, pues seguiré haciendo estos directos, tío, y ya está. No, no, no lo quiero saltar. Un poquito más rápido, sí, si no te importa. 100% recomendable. Sí, tío, voy a ver lo que me falta, tío. Voy a ver en plan de... Luego veré en YouTube los de esos que me falta, pero creo que me tiene que faltar poco ya, vamos. Pero pensaba que había un trofeo por pasarme el juego, pero veo que no ha saltado nada, tío. A ver. Ah, bueno, pues lo que voy a hacer es las pruebas de velocidad, las dos que me faltan. O las tres, pero por si hay un trofeo, en plan simplemente de juega todas las pruebas de... o supera todas las pruebas de velocidad. Me voy a pasar esas dos que me faltan, o tres. ¿Vale? Así la veis un poquito. Normalmente lo que haces es ir a todo hostia y aprendes el camino y que veas cómo es, y luego ya lo vuelvas a intentar y cada vez va bajando el tiempo. Pero sí, voy a hacer las pruebas de velocidad. Me la gustaría pasármelas, tío. Escúchame, pues es que ha hecho gente el juego, ¿no? Vamos a mí.
Me estoy imaginando los créditos. Por cierto, linkaros y linkaras. El Horizon lo vendió. Me venía una tarjetita, que lo tengo aquí. La tengo aquí. ¿Vale? Quien se haya comprado la Play, el Horizon le va a venir una tarjetita en un cartoncito pequeñito. Bueno, en verdad, un folio. Este no es cartón, qué coño. Y nada, ya un juego completo para Play 4, Play 5. Y ya lo he vendido, ¿vale? A un suscriptor que lo pregunté esta mañana en el canal de Telegram. Lo puse en el tweet y me escribió. Bueno, él dejó su Telegram. Y nada, y mira, 1000 puntos, eso me está dando ahí puntos, eso es verdad o qué. Y me escribió, fue el primero que fui, y nada, y entonces le hablé por Telegram y me dijo, hostia, pues me voy a poner a abrir la consola, hermano. Y totalmente confiable, ¿eh? Ha sido rápido, rápido, además que sí, tío. Y nada, y eso, me hizo un bizum de 40 euros y al segundo tenía la foto con el código y me ha dicho que ya está, todo perfecto, canjeado e instalándose. Así que nada, que lo disfrute, tío. Y con esos 40 euros, bueno, pues recupera algo. Al final la Play me ha costado 680, 690. Si le quitamos esos 40 euros a los 730. Bueno, está bien. Tampoco. Dame cómo está la cosa, por si te sabe a poco. ¿Esto qué es? ¿Otro nivel? Y este juego no deja de sorprenderme, macho. ¿Dónde estoy, tío? No le puedo dar las opciones. ¿Esto qué es? ¿El proscrédito o qué, Guillo? ¿Una escena proscrédito o qué? Guillo, escúchame, un trofeillo, ¿no? Por haberme pasado el juego, coño. Vale, tenemos que jugar a la plaza. Nuevo artefacto. ¡Hostia! Que me han hecho caso, loco. Digo, yo molaría que hicieran un recorrido por la Play 5. ¡Mírala! ¡Esta es! ¡Hostia, qué fuerte, tío! Si es que sirvo para desarrollador de videojuegos, tío. Si es que la idea que se me ocurre luego la meten, tío. Claro, y ahora estará el dual. No, estará la vídeo. El cargador de los mandos. La cámara. Y al final la consola. ¡Hostia, qué fuerte, tío! Mírala, la cámara. El mando a distancia, el DualSense, el cargador de los mandos, ¿no? Hostia, qué fuerte, tío. Qué guay. Uepa. Sí, sí, sí. Bueno, en verdad hay todavía... No, faltan dos nada más. Pues será este el DualSense, ¿no? El cargador de cámara. El cargador de mando lo han dejado fuera. Este es el mando, ¿no? Sí, el mando. Ahí está, el que tengo en las manos. Estoy jugando con el blanco, no con el rojo. Y ya el último... Ah, no, falta uno. Pues el cargador de mando, ¿no? O el mando a distancia, loco. ¿El mando a distancia o el cargador de mando? No, falta uno. Este es el último. Pues entonces la Play 5. Han dejado atrás el mando. Sí, está la consola ya. ¿Qué va a salir la Play 5, linkera? Que la vamos a conseguir. Ahí está. Conseguida. Pues esta ha sido la aventura de esto, Playroom. Oh, pues si tenía el juego un 9. Madre mía. Ahí está, trofeo. Eso es oro, ¿no? Sí. Eso es oro. Ahora han puesto un chip al lado de los de esos. Eso es oro, que siempre me ha costado distinguir el oro y el bronce, tío. Trofeo de oro, es que le han hecho caso en todo. Y eso no me lo pone, ¿y yo? Esa Play 5 llamada, ¿dónde me la pone? Me la pone en la plaza. Ahí está. En medio, ¿no? Ahí está. Ahí está. Pues falta el cargador de mando. Y tiene los 5 artefactos principales de PlayStation. Pero tu búsqueda no acaba aquí. ¿Puedes encontrar todos los artefactos? Sí, no te preocupes, lo encontraré todo, vídeo. Me ha enamorado. Sí, falta el cargador de mando, esa cosa, pero estará por ahí, porque ahí hay un hueco, mira que ahí hay un hueco libre, y yo. Aquí falta el cargador de mando, seguro, y aquí el mando a distancia, sí. Y aquí ya no, porque no cabe nada, ¿no? Bueno, aquí también puede caber algo, pero sí, todavía falta algunas cosillas, y yo. Pues nada, ya no hay nada por ningún lado, vamos. Pericaso 88, muchísimas gracias por el follow, tío. Bienvenido a la familia. Ya no hay nada, no hay nada. Bueno, pues vámonos a la plaza de la velocidad, ¿vale? Y hacemos los que nos faltan, ¿vale? Se puede ir de la plaza de CPU, pero me voy desde aquí. Y luego ya me veré yo un vídeo y conseguiré los artefactos que me faltan, tío. Y ya está. Y tampoco seguro que este juego lo sabe de memoria. Aquí está. Vale, pues me falta, mira. Este ya tiene 53 segundos. Estoy el 92 del mundo. Este es el 93.000 y voy bajando porque cada gente está jugando todavía. Un minuto, esto ya lo he hecho todo, ¿vale? Y me faltan estos dos. Uno, carrera montañosa, y otro, con el mono. A mí se me da fatal el mono, hermano. Se me da fatal el mono. Bueno, pues vamos a terminarlos, tío. Vamos a terminarlo a ver si por lo menos me dan un trofeo por terminar todo. ¡Epa! ¡Oye! ¡Voy para abajo! Se me da fatal. A ver, la cuestión es terminarlo, compañeros, si no.
Lo sabía, tío. Es que tienes que ir apretando fuerte y en eso tienes que ir apretando flojo, dices tú y yo. ¿Hola? Este por aquí, este por aquí, este por aquí. No, yo voy a saltar de golpe a ese. Este por aquí, este por aquí, este por aquí. ¡Qué buena! Corre, corre, corre. Seguro que más de uno se lo ha hecho en menos de un minuto, pero... Ya corre. Corre, corre. Y terminamos. Se acabó. Perfecto. Meta. Un minuto uno. Ha establecido una mejor marca personal. Claro, ya es la primera vez que lo hago, hermano. Salir. Y vamos a terminar el otro. El que nos falta. Que espero que no sea del mono, tío. Que sea andando, corriendo, lo que sea. Y ya pues damos por finalizado el directo. Linkar o linkar. Si queréis preguntar algo. Perfecto. Guay, tío. Perfecto, perfecto. Está ahí encontrando el camino y ya está. Hay que subir allá arriba del todo. Es verdad, esto sí vi en su momento un vídeo que la gente lo hacía súper rápido. En cuanto salió la Play 5, la gente se picaba, tío, en plan a ver quién era más rápido. Venga, Antonio, que estás equivocado. Hay que repetirlo. Hay que repetir. ¿Se puede repetir aquí? Sí, reinicia. Era para la derecha, loco. No para la izquierda. Vale, y luego para la derecha, subo por allí, izquierda, izquierda, vale. Uy, es que cada paso, ahí ya me queda pillado un poquito, cada paso cuenta, vamos. Vámonos, vámonos, vámonos. Hostia, ya he perdido tiempo. He perdido tiempo, que te caga, vamos. No sé para qué pegas el salto, pero bueno. Este es más de un minuto, ¿no? ¡Qué buena! Bueno. El último, ¿un trofeillo por hacer todo? ¿O qué? Sí, ¿no? Digo yo, ¿no? Un trofeo por pasarme todas las pruebas de velocidad. Me las he pasado todas. ¿Qué quieres? ¿Que hagan un récord mundial? Pues no, no hay trofeo. No han tenido la maravillosa idea que yo he tenido. Pues, linkeros y linkeras, creo que hemos terminado ya. ¿Vale? Me tengo que hacer un vídeo para encontrar dos piezas de puzzle en ruina algorítmica, en un artefacto y una pieza de puzzle en monte placa base, un artefacto y dos piezas de puzzle en bosque renderizado, y aquí no, porque lo tengo todo. Y ya cuando consiga todo eso, tendré todas las coronas en todos los lados, ¿vale? Y voy a ver los trofeos, tío. En plan, me gustaría saber qué me falta, macho. Porque ya estoy muy avanzado y estoy en un 56%. ¿Esto qué es? De complemento, tío. Has completado el juego y has conseguido los artefactos de la nueva generación. ¿Y esto cómo lo sé yo cuáles son? Imposible saberlo, ¿no? Y esto, pues, tengo... A ver. Has conseguido todos los artefactos de jungla GPU. Vale, es el que voy a conseguir ahora en privado. Has conseguido todos los artefactos de los cuatro niveles principales y el laboratorio PS. Ah, todos los artefactos. Y este es el que voy a conseguir también cuando consiga este. Vale. Este que has conseguido todas las piezas de puzzle también lo voy a conseguir ahora. Has conseguido todas las piezas del puzzle del juego. Ah, bueno, pues claro, una vez que tenga las puzzles, o sea, en los trofeos que voy a conseguir, me van a dar, bueno, 3 o 4 trofeos de golpe, porque van a desbloquear mucho ellos mismos. He hecho volar 10 boss con un único ataque giratorio. ¿Ves? Esto hay que buscarlo ya en YouTube. Sí, has correteado con al menos 20 boss, siguiéndote por la plaza CPU. Ah, mira, has correteado en la plaza CPU. A ver, has correteado con al menos 20 bots, siguiéndote por plaza CPU. Vale, ahora sí se lo voy a intentar. Plaza CPU. Has hecho malabares 5 veces con el traje de rana y todo esto. Va, eso es de buscar en YouTube y ya está. Has desviado un ataque a distancia con una flecha. Cuando le dan el arco. Bueno, pues vamos a intentar este de la plaza CPU, linkeros y linkeras, y ya
Estamos por finalizado el directo y ya me quedo yo viendo tranquilo el YouTube. Y esto. En la plaza CPU, que en plan que has corrido ahí. A ver. La plaza CPU es a esta, ¿no? Sí. No, coño, a esta donde estoy. Yo pensaba que era la del laboratorio. ¿Y cómo hago para que me sigan? Le pego un golpe y... Sí. Me siguen. Sí, me siguen. ¡Ja, ja! Así es el trofeo, loco. ¡Vámonos! Ya tiene que saltar. Ahí está. ¡Qué bueno, tío! Hay trofeos por... ¡Vámonos! Pues nada, linkeros y linkeras. Ahora sí, un placer, la verdad, tío, que os paséis. No sé si os ha gustado la Play como la tengo, que habéis visto que he puesto una foto, que tengo la carcasa roja y la pegatina amarilla de PS. La verdad es que es muy guapa. Ya la Play ya se ha quedado... Se va a quedar así durante mucho tiempo. Y nada, y que nuestro amiguito nos saluda, se despide. Y que de verdad, muchísimas gracias por el apoyo, tío, por los follows... Y las nuevas suscripciones. Y nos veremos mañana, ¿vale? Lo más seguro, o el sábado. Porque, bueno, el sábado de Fórmula 1 a las 4 de la tarde, la clasificación. Pero yo creo que me dará tiempo. Pero vamos, si os ha gustado y si queréis seguir viendo la Play 5, tío, pues se vienen juegos como el Intermission del Final Fantasy 7. Que puede ser que lo empiece yo, porque lo tengo que ver en 4K. Lo me gustaría verlo en 4K. Porque si hago, como ya sabéis, directo a 1080p, me estoy perdiendo una calidad. Y luego, pues el Gran Turismo lo tengo en la estantería. El Ratchet & Clank tengo un amigo que me lo dará. Pero de momento son esos juegos. No tengo más. Hasta que ya en un futuro me compre el Horizon. Luego hay algunos que me gustaría de Play 4. Lo que es volverlos a pasar. Eso no voy a hacer streaming, lo más seguro. Porque como es a 1080p, va a ser lo mismo que lo hice en su momento. Y lo más seguro que sea el Kingdom Hearts 3 y el God of War. Y hay algunos que me gustaría meterlo otra vez para ver los gráficos. El Death Stranding, sobre todo. Pero solamente para los gráficos. Pero lo que es completarlos otra vez, el Kingdom Hearts 3, porque hace poco me he pasado todos y me gustaría ya recordarlo otra vez, aunque es el último que me pasé y lo recuerdo, o sea, en plan de lo último. Y luego pues el God of War. El God of War me gustaría pasármelo otra vez. De momento no hay ningún juego que me guste y no lo tenga comprado, salvo el Returnal y el Horizon Forbidden West, que lo tenía pero lo vendió para tenerlo en físico. Pero bueno, los cascos me lo he comprado en Eneva por 55 euros, nuevos y presentados, los negros, los Pulse 3D, que por cierto, el pavo, no sé si me lo ha enviado, me lo tendré que meter, me voy a meter en Eneva, que decía, decía que lo enviaba al día siguiente y no lo ha enviado, perfecto, pero bueno, a ver, me voy a meter aquí en tablero y en pedidos, pues no, no lo ha enviado, paquete creado, pone aquí, y pone, el vendedor tiene 4 días, 1 hora, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y todavía no... No, esto no lo ha enviado. Pero bueno, que tampoco no hay prisa. Pero vamos, hostia, por lo menos lo puede enviar mañana, antes del fin de semana, ¿no? Luego lo que te va a tocar es una review negativa. Porque bien que decía, lo envío al día siguiente, ¿sabes? Y se lo compré ayer por la tarde. Y hoy no lo ha enviado. Mira, 49 euros me costó. Pero con el envío y todas esas cosas, 52. Así es que Eneva es una mina, tío, para comprar cosillas de estas. Está la estación de recarga por 10 euros, el mando a distancia por 14 o 15, que me lo compraré porque tengo la aplicación de Amazon HBO, ¿sabes? Y hay Netflix, todo Disney y todas esas, así que... Pero bueno, que ya está. Ah, mira, el arma esta. Este nivel mola mucho también, tío. Muchísimo. Pues nada más, linkera. Voy a buscar yo vídeos de cómo se consiguen los trofeos y eso, a ver si consigo el platino pronto. Y ya está. Y nos vemos en el siguiente directo, que lo vemos mañana. O el sábado, y le damos caña al Intermission del Final Fantasy 7, ¿vale? Yuffy, juego con vosotros en directo, linkera un poquillo. Pues nada más, de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo y nos vemos en el siguiente directo. Hasta luego.